Y el día de mañana vamos a estar trabajando eh, eh, sobre el mapa que realizó la Secretaría de Cultura eh, con su organismo que es el CINCA, que es el Sistema de Industrias Culturales Argentinos, donde se realizó un mapa, junto con la tarea del Matra, eh, de un mapa de ferias artesanales de la República Argentina, eh, donde bueno, en ese mapa podemos ver. El, Todas las ferias, por lo menos que hasta ahora contamos, específicas de artesanía tradicional, con sus datos específicos, como para que tengan acceso tanto eh, funcionarios, pero a su vez este, artesanos que quieran participar a exhibir y a vender en distintas, eh, arte, en distintas ferias del país. En este mapa podrán localizar eh, mes en que se realiza, contactos, números de teléfono eh, y distintos datos que le permita organizarse el artesano para poder salir. A hacer ferias para bueno para hacer visible el trabajo de los artesanos para realizar políticas de acción que puedan ayudarlos a los artesanos en su proceso y además bueno porque sabemos que muchas veces es difícil que la forma de producción es un poco más informal y a la hora de comercializar se, se les complica un poco entonces bueno la idea es tener un mapeo ver cómo producen qué, qué estrategias usan cómo son los tejidos que utilizan y bueno cómo lo difunden y demás